En las últimas horas en el hospital Escuela con la cobertura de Edwin Núñez. A las 5 de la tarde ingresó Lucy Carolina López. Ella fue atropellada cuando se bajaba del bus con sus dos pequeñas hijas. Una de nombre Briani Osorio de 18 meses y otra desconocida. Fueron atropelladas por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga cuando se cruzaban la calle en la salida del norte en el sector del desvío a San Matías Francisco Morazán. A las 6 de la tarde ingresó Lewis Sánchez y Franklin Sánchez, quienes salieron con golpes y heridas después de chocar el vehículo en el que se conducían contra un poste del tendido eléctrico en la colonia Venezuela de Comayagüela. A las 8 de la noche también llegó Giselle Cárcamo. Salió con golpes y fracturas cuando se conducía de pasajero en un mototaxi que iba en exceso de velocidad y se dio vuelta al perder el control en el sector de la colonia Lomas del Norte en Comayagüela. A las 10 de la noche ingresó Doris Ordóñez. Llegó en estado grave desde el sector de Comayagua. Se desconocen las causas. A las 12, Elsa Francisca Figueroa también se reportó su ingreso, supuestamente por el mal de Chagas, por picadura de chinche picuda, en dulce nombre de Culmí Olancho. A la 1 de la madrugada ingresó Félix Martínez Escobar. Fue atropellado cuando se cruzaba la calle en el avispero Nacaome Valle. A las 2 de la madrugada ingresó Roger Espinosa. Fue golpeado brutalmente al no poder explicarle a unos muchachos que hacía en un lugar, ya que no vivía ahí. Esto ocurrió en la colonia Suyapa, en la capital de la República. A las 3 de la madrugada ingresó Julio Artica. Fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga cuando caminaba en estado de ebriedad en el sector de San Pablo, el barrio San Pablo, aquí en Tegucigalpa. Son los últimos ingresos registrados en el hospital Escuela gracias a la cobertura de nuestro compañero Edwin Núñez.